Buenos días, mis preciosuras. Bueno, pues nada, me voy a pintar, a arreglar un poquito. Oscuro, no sé por qué. ¿Por qué se ve oscuro? Se ve oscuro, preciosuras. Oscuro. Ahora ahí, no sé. Se ve un poco oscuro, no sé qué pasa. Me voy a arreglar un poquito, me voy a pintar, ya he hecho la cama, estaba aspirando. Bueno, pues ya sabéis la ruta de todos los santos días, que aquí no se para. Estoy haciendo una lavadora también y me voy a maquillar porque voy a hacer un vídeo para el otro canal. Estoy haciendo un vídeo, bueno, ayer hice un vídeo, ¿vale? Que seguro que muchas de vosotras habéis visto, enseñando las cositas que tengo en la tiendita online, ¿vale? O sea, que iros para allá y mirarlo, porque la verdad que no se ven las cosas lo mismo en la página web, en una foto, que si las enseño yo a través del vídeo. Entonces, iros, mirarlo. Hoy os daré más, a ver, más información y cositas de estas. A ver, preciosuras, ¿cómo va todo? Estoy ya acabando esta crema que le queda, que ya la he acabado. Mejor dicho, ya he terminado la crema. Hay que acabar las cositas. Y ahora ya únicamente la crema que me queda, porque de estas cremas sí es verdad que yo no tengo muchas. Son estas cremas de... Pero ya para lo que queda me la pongo. No queda nada. Y así llevo mi carita. Bueno, cada mañana me la pongo la crema. Por la noche no me la pongo, pero lo que es por la mañana sí. Bueno, pues ya la tengo acabada. O sea que ya para productos terminados. Ya nada más que queda la Mercadona. Pero como estaba esa empezada, pues digo, esa es la que tengo que terminar. Porque yo cremita me pongo, todas las mañanas. Cuando me lavo yo mi carita. Para tener mi carita hidratada. Y ya luego sí que es verdad que ya me pongo yo con mi colorete. Cada no me maquillo. Pero sí que me pongo yo mi colorete. Y mis cositas. Bueno, son las 12:30. Y digo, vamos a empezar el vlog. La crema era esta, era la compré en Primor. Es retinol. Es de la marca Revuel, ¿vale? Es de noche, pone que es de noche, pero bueno. De noche si no me la pongo. Porque ya de noche ya es que me da muchísima pereza. Pero bueno, ahora la que tengo ya, que la queríamos acabar. Yo quería acabar esta ya, porque ya lleva mucho tiempo y, bueno, mucho tiempo tampoco, pero... Está ya, no sé cuánto hará, pero vamos, 2 o 3 meses sí que la tenemos. Y ya esta es para acabar. Esta ya la tengo acabada. Y ahora la que tengo es esta, que me han hablado muy bien de ella, que también la he usado ya, alguna mañana me la he puesto, que es de crema hidratante equilibrante, ácido y hialurónico. Y ya la he usado. Vale, baratita, vale 2 € y poco. A ver, ya la tengo usada porque hago lo mismo por la mañana, pero algún día la quería probar. Huele muy bien. Algún día la quise probar y digo, bueno, pues va, me pongo esta para probarla, a ver. Y nada, preciosuras, que me voy a acicalar un poquito, me voy a pintar un poquito y arreglarme. Y voy a grabar el vídeo antes de comer para tenerlo ahí, aunque no lo voy a subir hoy, yo no quiero que lo suba, pero por lo menos pues ya lo tengo ahí grabado. Porque para cuando grabo para el otro canal, pues tengo que hacer un jaleo. Y entonces, pues eso. Porque tengo que sacar el aro de luz, el otro trípode. Muchas cosas. Muchas cosas. Y entonces digo, bueno, que quizá lo tenía que haber hecho ayer y ya lo dejaba grabado y ya lo tengo ahí. Porque ayer, ¿cómo lo sabes? Pero bueno. No pensé las cosas y entonces resulta pues que... Que no pensé y ya...
Vale. Vale. Hoy me voy a pintar con este, que me vino de AliExpress, mirad. La paletita esa tan sumamente chula. Y me voy a pintar con este rosita. A ver qué tal, porque es la primera vez que la estreno, ¿eh? Yo no la había estrenado todavía. Bonita. Es muy, 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 muy bonita. Es que no me veis. Si yo me pongo así, ¿me veréis? Sí, así me veis más. Así me veis más. Pues nada, eso. Que ya me estoy pintando un poquito. Yo creo que sí que me veis, ¿no? Sí, que me veis. Eso, que me estoy pintando un poquito y arreglando. Ahora de aquí a nada subir el vídeo del blog de hoy, lo dejo ahí en privado y ya por la noche pues ya lo... Ah, pues pimenta bien, ¿eh? Y no es muy polvorienta. No es muy polvorienta esta... Pimenta muy bien. Ahora me pongo un poquito de... Un poquito de... De la rayita del ojo. Y listo. Y listo. A mí me gusta nada más que el párpado de abajo pintarme. No me gusta mucho pintarme los párpados de arriba. Yo, de hecho, siempre me pinto así. Pues pimenta muy bien, ¿eh? Y no es nada, nada, nada polvorienta. No es nada polvorienta. Porque a veces te empiezas a pintar y te cae todo por aquí y te arma un desastre. Sí que ha caído un poquito, pero que no es muy polvorienta esta paleta, ¿eh? Os la recomiendo. No pesa nada, para ir de viaje incluso. No pesa nada de nada, o sea que está súper, súper bien. No sé por qué esto no cierra. No cierra esto, no sé por qué. Vale, a ver ahora. Me costó muy baratita, ya lo enseñé en algún blog, lo baratita que me costó, ¿vale? De esta marca. Y la verdad es que está el packaging, no pesa nada, tiene sombritas, o sea, no ocupa casi nada, en un neceser no ocupa prácticamente nada. ¿Vale? Es así. Y no ocupa prácticamente nada. Bueno, pues nada, voy a seguir y luego seguimos. Preciosuras, que hoy no se ha grabado casi nada. Son las 3:30 y digo, bueno, pues me voy a poner un poquito aquí porque si no, hoy no grabo. No grabo. Me iba a poner yo... Bueno, me voy a traer... ¿Sabéis qué voy a hacer? Que me voy a traer el trípode y así me pongo ahí en la mesita y hablo con vosotras. Porque ya he recogido la cocina, por eso está todo oscuro. He cerrado la luz. Ya he recogido todo, he comido. Ya os digo que son las 3:30. Y nada, lo que voy a hacer ahora es sentarme un poquito. Porque, madre mía, no paro. No, lo que me iba a echar es crema para las manos. Eso es lo que iba a hacer ahora. Porque hoy he fregado la... Bueno, he fregado la cocina y eso. La he fregado sin... Sí, he bajado un poquito la persiana porque da muchísimo el sol. No he puesto guantes, vamos, no me he puesto guantes yo para fregar los cacharros, bueno, para limpiar la cocina, vamos. Y entonces se me ponen las manos, a pesar de que yo ya os digo que yo siempre me echo cremita después de el mediodía, ya cuando me siento yo tranquila que ya he recogido toda la cocina y he recogido todo, pues ahí yo me echo cremita siempre. Y esta ya, le podemos dar el finiquito. ¡Oh! Le podemos dar el finiquito porque ya se ha terminado. O sea que nada, ahora a coger otra crema. Como no tengo, ¿cuál cogeré ahora? No lo sé, ya veremos a ver. Ahí iremos a la habitación a averiguar qué crema vamos a coger. Porque la Ana no tiene cremas. La Ana no tiene cremas, no. ¿Lo veis? Pero a mí me gusta apurarlas así, porque queráis que no, pues apuran. Hoy he acabado bastantes productos, ¿eh? Sí, hoy he acabado yo bastantes cositas. Estoy yo toda contenta, ¿veis? Así se apura, porque si no se queda toda la crema ahí. Y entonces yo siempre lo que hago
Siempre abro los productos y los apuro así, porque mira, me ha dado para 2 días. Que se quedan ahí, no, ¿sabes? A mí me gusta untarme bien de crema. La crema es muy buena, hay que hidratarse mucho las manos, el cuerpo, todo, ya lo sabéis. Pero a mí me gusta mucho, sí, hidratarme las manos. Entonces yo me la pongo aquí y ya está. Apurando. Yo ya la apuro, la que queda, no queda nada, ¿eh? Prácticamente no queda nada. Pero bueno, ya ahora ya sé que la hemos terminado. Esta es del Lidl, no me hacía mucho chiste la crema esta. El olor que tiene, pero bueno. Al final ya sabéis que yo, ya sabéis que siempre, siempre, siempre acabo las cremas. Siempre. Y nada, eso. Que las tengo que acabar. Si no me gusta, me gusta. La que me gusta una es de la de Avon, que me compré. Uy, mira, me he saltado hasta toda la. Madre mía. Yo los pintauñas a mí no me duran. Yo por mucho que quiero, a mí los pintauñas no es lo mío, ¿eh? No es lo mío. Bueno, pues nada, que ya acabó la crema. Pues eso, una de Avon me gusta muchísimo. Pero esta lo ves, ahora lo pongo yo para productos terminados. Para hablaros de esas cremitas. Para que veáis que yo acabo cosas, ¿eh? Yo me pongo ahí, pim, pam, pico, pala y al final acabo todo. Bueno, véndese para acá, porque aquí tengo yo un montón de crema. Esta es para productos terminados. Ya os digo que hoy acabo bastantes cositas. Y esta de aquí, me encanta, preciosuras. Esta, compré en su día 3 cacharritos de crema, las que podéis comprar en Avon, y estén estas cremas, compradas porque son muy buenas. Y compré 3, ya gasté 2 su día y ahora me queda nada más que este. Y yo la pongo aquí y la voy gastando. Pero esta crema es muy buena, ¿eh? Mirarla porque es muy buena. A lo mejor está en otro formato, pero estas cremas de Avon de manos son muy, muy buenas. Vamos, que a mí me gusta mucho. Y yo ya, como no vendo en Avon, pues nada, ni compro ni vendo, no hago nada. Y nada, eso que os decía. Eso que os decía yo, que yo me gusta mucho untarme las manos en crema. Luego son cremas que tampoco es que te dejen las manos así como si tuvieras aceite. Están bastante bien. O sea que nada, esta es la siguiente que empiezo. La pongo ahí en el cestillo donde tengo los mandos y ahí yo siempre la tengo, en la mesita de aquí de. La mesita está redonda y ya está. Bueno, preciosuras, pues nada, me voy a sentar aquí un ratito tranquila. Aquí que me dé el solecito, uy, madre mía, qué alegría más grande. Bien, hoy no hace nada de frío, ¿eh? Ahora, luego por la noche hace más fresco, por la noche hace más fresquito. Pero ahora he hecho una lavadora, tengo tendida, una lavadora blanca. Y nada, eso. Ahora me tumbo yo aquí al solecito que me dé, tiquitiquitiqui, divinamente. Preciosuras, son las 8 y 20. Hoy estoy yo desganada, no tengo ganas de nada. Se ve que es viernes y estoy como las que trabajan toda la semana. Que llega el viernes y estoy desganada. Pues así estoy yo esta tarde. Sobre todo esta tarde, por la mañana no tanto, pero ahora por la tarde como que tengo desgana, no tengo ganas de hacer nada. Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Es que no tengo ganas ni de grabar. No tengo ganas de nada, preciosuras. Tampoco es que tenga muchas cosas que contaros, porque es que os voy a contar yo ya. Es que ya os voy a contar yo ya no os voy a contar nada. Tanto. Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo, es que esto es demasiado. Esto es demasiado. Pero bueno, digo, pues nada, le voy a grabar un poquito, digo, porque es que si no. Oh, la casa me tiene ya aburrida, perdida a mí. La casa me tiene aburrida, perdida ya. Llega el momento que uno ya no sabe lo que hacer. Loca, perdida, me voy a volver. Bueno, pues nada, voy a ver si pongo estos 2 vasitos del café aquí en el microondas. En el microondas. Y no sé si hacer un bizcocho porque se acabó el que. Es que en mi casa vuelan los bizcochos, ¿eh? En mi casa vuelan los bizcochos. Y no sé si hacer un bizcocho. No, no sé qué hacer. Estaba pensando yo ahí lo que hacer. Uy, mirad, que os voy a enseñar una cosa, esperarse. Una cosa os voy a enseñar. ¿Os acordáis que compré esta caja de galletas en el Lidl? Están deliciosas, preciosuras, están muy buenas comprarlas porque os van a encantar. Son así, mirad las que quedan ya, no quedan casi.
son estas así, ¿eh? Que vienen dos. Deliciosas, muy buenas. A ver, la caja vale 3,99, que es carita, pero bueno. Pero vale más que todo por la latita, porque si no, no valdría tanto. Pero muy ricas están. Pero están muy sabrosas y muy buenas, la verdad. Y nada, entonces no sé si hacer un bizcocho, no sé, es que no sé qué hacer. Es que no sé qué hacer. Bizcocho ya no hay, yo creo que voy a hacer un bizcocho. Lo hago en un momentito y luego quiero copiar la receta de las... de los muñuelos de bacalao, porque siempre la copio de mi canal, siempre la copio, o sea, siempre la cojo de mi canal, pero tengo que estar buscando la receta y tal, y digo, bueno, pues lo que voy a hacer es copiarla en la libretita que tengo de recetas, que ahí siempre la puedo encontrar. Cuando la busque la encuentro rápido. Y esas dos cosas son las que voy a hacer. Yo creo que sí que voy a hacer un bizcocho, aunque sean las 8:30, lo hago ahora tempranito, más que todo para no... porque como tengo que hacerlo con la batidora, que no moleste a nadie, ¿no? Porque ya sabéis las problemáticas aquí, que aquí a todo el mundo se le molesta. Y nada, eso. Yo lo voy a grabar, digo, porque si no, el vídeo de hoy va a ser una M bien grande, ¿eh? Una M bien grande va a ser. De verdad. Es que ya luego por la tarde... ¡Ay, de verdad! Pues nada, me voy a poner a hacer el bizcochito, a ver si me animo un poquito. Y se me pasa el rato más rápido. Ay, se me parece que no tengo huevos. No tengo huevos, tengo dos huevos, me parece. Ay, no puedo hacer. Oh, no tengo huevos, me falta un huevo. Pues nada, por censura no hago el bizcocho. Ya está, yo voy a hacerle. No sé si el de yogur lleva menos huevos. Voy a mirar y alguno de yogur. Porque tengo yogures ahí, así lo gasto. Pues también. Voy a mirar, es que no sé si lo tengo yo el de yogur. Voy a averiguar y bueno. Preciosuras. Bueno, son las 12:20 y me voy a ir a acostar ya mismo. He estado viendo la tele y todo eso. Preciosuras. Ya he hecho mi primer pedido. Estoy súper contenta. Evidentemente las cosas se ven mejor en el vídeo. Yo le doy muchas vueltas a la cabeza. Y entonces yo pensaba, no, en Instagram es foto, es vídeo a veces también, ¿no? Es un poquito de grabación, pero los vídeos se verán mejor. Y entonces ya he hecho mi primer pedido y estoy súper contenta. La chica seguro que me sigue aquí, no voy a dar su nombre por privacidad. Un besito para ti. Y muchísimas gracias. O sea, que animaros. Hay muchas cositas, ¿vale? Hay muchas cositas y más cositas que van a llegar, ¿eh? Que os van a encantar, que yo lo sé, que yo lo sé. Y mañana subiré otro videito con más cositas, ¿vale? O sea, cada poco iré subiendo un videito con cositas. No os lo penséis. Hay muy poquitos productos de cada cosa, ¿vale? De lo que más hay es de la bufanda, lo que pasa que solamente... Bueno, algunas hay dos colores, ¿vale? Pero hay otras que no, por ejemplo, la rosa hay una, la azul hay otra, que esa ya no está. De monederos también he comprado, a ver, compré muy pocas cosas porque yo no sabía si esto me iba a funcionar o no. Evidentemente la crisis que tenemos tampoco ahora está para tirar cohetes la cosa, ¿no? Pero bueno, digo, lo voy a probar, si me sale bien, bien, y si no, compro más. Pero claro, quise comprar picoteando cositas, pero no mucho porque yo no sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y entonces, pues nada, espero que esto vaya bien, que yo tengo mucha ilusión, lo he hecho con muchísima ilusión y estoy muy contenta y os animo a que os paséis por la página web, ¿vale? Pasaros, hacerme caso, os pasáis a partir de 14,95, los gastos de envío son gratuitos, o sea... que podéis ir comprando cositas y enseguida se hace los 15 euros. Y ya no tenéis gastos de envío, o sea que venga. Y si no, son 4,95. Pasaros por ahí, mirad las cositas que hay, que cosas muy chulas. Y según se vayan gastando, iré a por más. Venga, preciosuras, venga. Bueno, pues nada. Que me voy a desmaquillar. Una chica me preguntaba si con los algodones no me iría mejor. Yo antes me desmaquillaba con los algodones. Pero para mi punto de ver es una pérdida de dinero, porque algodones y algodones y algodones, esto lo limpias y a mí me va muy bien. Y lo tienes para la siguiente vez, yo lo cuelgo ahí. Y lo tienes para la
vez siguiente, no tienes que estar gastando porque yo veo que es un dinero tirado, ¿no? Tanto es algo de los, para las uñas, sí, pero luego para el maquillaje, pues si tienes estas toallitas que van tan bien, pues ya con esto ya va bien. Bueno, preciosuras, pues nada, otra chica también me ha preguntado que como muy sano si estoy haciendo dieta. A ver, estoy intentando hacer algo, porque con el confinamiento yo he sido una persona que me moví de toda la vida muchísimo, me he movido para arriba, para abajo, para aquí, para allá. El trabajo que tenía era de muchísimo movimiento, evidentemente yo ahora primero que no salgo mucho. Bueno, salía con la cuando íbamos mi hermana y yo a andar, que íbamos los jueves de excursión, también algunas veces me iba al río a caminar, pero claro, no es lo mismo, yo llevaba un ritmo de trabajo muy, muy, muy elevado, entonces enseguida que me ponía dieta bajaba peso, ahora me está costando mucho porque es que no, pero bueno, intento por lo menos comer sano, comer pues yo que sé, verdurita, ya veis que como muchas veces verdura, como pescadito a la plancha, salmón, ayer comí un poquito de pasta con salmón, o sea, intento dentro de lo que de esto pues no comer ni frito, ni grasas, ni cosas de ese tipo. Y durante, por lo menos, durante toda la semana sí que lo consigo. Dejé pasar la Navidad, porque digo, ahora pasado la Navidad yo ya me puedo poner. Y entonces, pues eso, yo siempre me hago mi platito de verdura con un poquito de pescado, un poquito de carne, pavito a la plancha, depende, ¿no? Y bueno, parece que lo estoy consiguiendo, pero veremos a ver. Porque a veces uno tanto estar en casa, pues evidentemente le da hambre. Y yo soy una persona que me encanta comer. Uno de mis grandes placeres es comer. Entonces, pues cuesta. Cuando estaba trabajando, pues ¿qué pasaba? Porque al moverme tanto y no estar tan en casa, pues lo llevaba mejor. Pero ahora pues lo llevo un poquillo peor. Pero bueno, todo, de todo se saldrá y todo llegará. Y eso. Bueno, preciosuras, que mira qué pelo llevo yo ya. Ya estoy ya como una loca. Lo veis, yo ahora hoy me he desmaquillado con este que tenía aquí, que me quedaba un poquito, que es cuando me voy de viaje y todo eso, me lo pongo aquí. Y me quedaba un poquito y digo, bueno, pues lo voy a gastar. Y lo veis, pues yo ahora limpio mi esponjita, mi toallita, la lavo, la tiendo ahí, se seca y ya está. Y evitamos de tanto algodón. ¿Vale? Es una manera de... Si se puede hacer de otra manera, ¿para qué vas a usar algodón, no? A ver, yo a las horas que llego con la pintura, pues ya no llevo casi pintura, porque todo el día con ella puesta, pues no... Pero bueno, hay que reciclar. Y si con las toallitas... A mí me van bien, vamos. Me es más cómodo. Bueno, preciosuras, pues nada, espero que paséis un bonito fin de semana. No sé si mañana yo grabaré, no lo sé, a lo mejor me tomo un día de descanso, porque esta semana prácticamente os he grabado todos los días, y sí que a lo mejor mañana me tomo un día de descanso. Pero bueno, que no lo sé, que lo mismo digo que no grabo y luego me estoy aquí y me pongo y grabo. O sea que nada, no lo sé, ya... Si veis vlog mañana, pues bien, y si no, pues ya... ¿Sábado? No, mañana tendréis vlog. Cuando a lo mejor no tenéis blog es el domingo, porque el domingo ya, a lo mejor mañana no habrá. Pero bueno, que no lo sé, que va a depender de cómo vaya el día, va a depender de eso. Mañana tengo que ir a correos, o sea que mañana tengo que salir. De todas maneras, mañana yo iba a salir. Y nada, pues eso, pongo esto aquí, y listo, me voy a lavar mis dientes y ya mismo me voy a acostar. O sea que nada, preciosuras, espero que lo hayáis pasado bien el día de hoy conmigo, un ratito aquí, charlando. Y nada, y nos vemos en el vlog de mañana o si no pasado.